Bien, tenemos que señalar, ¿no?, que siempre es importante cuando se da esta posibilidad, que está relacionada a todo el hecho deportivo, ¿no? Y estuvimos en la cancha de los Chimangos Azules, donde ahí podemos ver las imágenes en este encuentro de básquetbol, en el cual la escuelita municipal del Tío se hizo presente en nuestra ciudad para medirse ahí en categorías formativas ante el Deportivo 24 de Septiembre. Lo lindo y lo importante que tiene es el hecho puntual del deporte, ¿no? Por ahí tener esta gran posibilidad de poder cruzarse, poder tener, no digo competencia, porque en definitiva lo que se trata y lo que se busca es el intercambio, y también indudablemente que es la posibilidad concreta de que hacer que la actividad del básquetbol los chicos también les encienda, ¿no? Digo, encienda en el sentido que uno por ahí plantea que mientras veíamos, más que todo nosotros que estábamos filmando, veíamos con qué ganas, de qué manera se emprende todo este tipo de actividad, y los chicos cómo la disfrutan, ¿no? Junto a la familia, hay gente que se ha llegado también a nuestra querida ciudad, y que se pudo disfrutar en lo que hace a la noche de básquetbol, para decirlo así, en los Chimangos Azules, ¿no? Donde reiteramos, la escuelita municipal de básquetbol del Tío visitó a los Chimangos Azules en la categoría formativa, ¿sí? Esperamos siempre, nosotros auguramos que esto continúe, ¿no?, en distintas actividades. Esto es lo bueno y esto es lo que tiene que ver con el hecho deportivo muchas veces, ¿sí? Ahí las imágenes creo que hablan por sí solos, ¿no?, de cómo ellos viven el momento de jugar, divertirse, de principalmente pasarla bien, ¿no?, y hacer de esta actividad del básquetbol algo que tanto les gusta, un poco como representando a su localidad la gente del Tío, como hace también la gente aquí de nuestra ciudad. El abrazo enorme, grande, para Mauri Zamatero, para Ariel Viñolo. Simplemente nosotros lo que queríamos era sacar las imágenes para que las puedan disfrutar. Esto es deporte, esto es lo que todos queremos, esto es lo lindo que tiene la actividad, ¿no? Pasión Deportiva, Rolito Ciudad, muy a gusto en la cancha de los Chimangos Azules, y ahí les dejamos nosotros estas imágenes para que ustedes las puedan seguir disfrutando. Simplemente esto es básquetbol de los más chicos.